Nos encontramos aquí en la confluencia de la calle de Tres Cruces y Venustiano Carranza, la antigua segunda calle de la Merced, precisamente muy cercana al templo mercedario, y tenemos aquí a mis espaldas esta edificación que ya es moderna, pero cuyas placas encontramos aquí, es el testimonio de que aquí nació Mariano Matamoros. Un sacerdote que también tuvo que ver mucho con Morelos, era su brazo derecho, y es importante destacarlo porque el hecho de nacer aquí es de los pocos personajes de la independencia que nacen en la Ciudad de México de gran estima y demás, ¿no? Mariano Matamoros destacó por su liderazgo militar, asistiendo en diferentes batallas en contra de los realistas y tomando ventaja sobre estos. Fue fusilado el 3 de febrero de 1814 en la Plaza de Valladolid, hoy conocida como Morelia, Michoacán, después de ser juzgado y encontrado culpable de traición a Fernando VII. Hoy, los restos de Matamoros se exhiben en la Galería Nacional, ubicada dentro del Palacio Nacional. Nos encontramos ahora en la parte populosa de la Merced, en la calle aquí de Talavera y Uruguay, y tenemos aquí a mis espaldas un edificio también muy significativo para la independencia, puesto que ahí fue la sede de residencia y habitación de Fray Melchor de Talamantes, un franciscano peruano que conjuntamente con Liceo Primo de Verdad y Campos van a tener una actuación muy importante para la independencia. La zona oriente del centro histórico se ubica detrás del Palacio Nacional, en donde también hay una ruta bicentenaria de los próceres de la patria, como la casa en donde vivió el peruano Fray Melchor de Talamantes o el edificio en donde murió Andrés Quintana Roo. Nos encontramos aquí sobre la calle de Carranza, muy cercano al templo de la Merced, donde estamos observando a mis espaldas este edificio color amarillo, verde, que actualmente es un lugar para venta de productos que anteriormente eran para los ambulantes y demás, pero haciendo esto una revisión en el archivo fotográfico de la Coordinación de Monumentos Históricos, tenemos los testimonios de que era una casa en donde hay una placa en la cual consta que aquí murió el prócer independentista Andrés Quintana Roo, esposo de Leona Vicario, insigne insurgente también. Un referente de la capital es el Zócalo Capitalino, también conocida como Plaza de la Constitución de 1812, tomando como base la Constitución Española de Cádiz, que inspiraría la consolidación del espíritu independentista en textos como Los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos, y el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana o la Constitución de Apatzingán de 1814. Esta plaza se conoce como Plaza de la Constitución en honor a la Constitución de Cádiz de 1812, donde había un intento de suavizar más la forma de dominio español y demás, pero esta plaza va a estar coronada siempre, todas las fotografías que vamos a ver, hubo jardín, hubo plantas, hubo bancas, pero también estaba, en momentos de la historia estuvo aquí la estatua de Carlos IV, conocida como el caballito que actualmente se encuentra en la Plaza de Manuel Tolsa número 9, ¿no?